Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro, y nos íbamos a la publicidad y estábamos hablando de los residuos. Residuos que no solo en la ciudad de Telde, sino en muchos más municipios. Sí, hay muchos municipios. Y así usted menciona Daruca. Exacto, hay muchos municipios que hacen vertidos incontrolados de diferentes tipos de residuos que incluso son tóxicos o peligrosos algunos. Y bueno, la dejadez por parte de los ciudadanos, pero también por parte de las administraciones, que permite o se hace el mal uso con los residuos. Yo entiendo de que tienen que mejorar la situación, porque Canarias es una isla con un territorio limitado, en el cual si no se hace un buen uso de los residuos para que vaya y termine en los sitios adecuados, pues tendremos bastantes problemas graves. Como bien decíamos antes, se está viendo lo que está pasando en la costa, y nosotros en el programa que tenemos, el mal de fondo, lo explica muy bien de qué es lo que está pasando en la costa. Y no es nada nuevo. Los vertidos de las depuradoras no están depurando. Hay muchas que se rompen o por diferentes motivos, y se abren y salen al mar todo eso. Y hay de grandes empresas que esas aguas la vierte a la alcantarilla y va sin depurar al mar. Y hay productos químicos que salen al mar. No es porque una casa que echa las aguas residuales y esa fue la que paró. No, no, estamos hablando de empresas incluso. De combustible, de mezcla de combustible, y esto tenemos que tener claro, que al mar no se le puede echar de todo. Y luego, pues, llegan las consecuencias que tenemos. Ahí tenemos esas imágenes del municipio de Daruca. Exacto, es una imagen de cómo no es que hable de Telde, porque esto está pasando en Daruca, en Mogán, en muchos sitios. Pero es una tapa de un bidón de uralita. Una tapa de un bidón, que eso es un residuo bastante peligroso, en el cual pues tiene amianto y eso es cancerígeno. Por lo tanto, está ahí al lado de otro tipo de residuos y no pasa nada. Yo entiendo que los ayuntamientos tienen que tener un día para retirar estos trastos que la gente sacan a la calle para poder desprenderse de ellos. Y tienen que ordenarlo, porque si hay personas que sacan y lo tienen una semana, dos semanas, pues se acumula eso en la vía pública. Y así, pues, ¿qué consiguen? Que venga otra gente y pasen por ahí y deposite, incluso de fuera de los propios municipios a veces. Y en algunos casos, en algunos ayuntamientos me lo ha dicho, dice, no, es que vienen de otros municipios y lo depositan aquí. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes con eso y trabajar en ese sentido bastante bien. De hecho, tenemos un problema con los propios vertederos, tanto el de Salto del Negro como el de Juan Grande. Los vasos ya están a su límite. Los vamos a ver en poco tiempo, que no tenemos suficiente capacidad, a no ser que se le busque una alternativa nueva, y veremos lo que hace. Usted sabe perfectamente que hasta hace poco la tonelada era 27 euros y pasó de repente a 50 y pico, y eso es un incremento que se le ha hecho a todos los ayuntamientos, y tenemos que separar para que pueda todos esos residuos no vayan a un vertedero a botarse y luego contaminando el subsuelo o que se haga mal uso. Por ejemplo, esas son fotos de Juan Grande, que ya ese vaso que se hizo ya está a un nivel de bastante grande, que aproximadamente por lo menos el 80%. Por lo tanto, la capacidad que tiene es poca. Eso se ha estado haciendo mucho tiempo, vertiendo todo lo que llevaba mezclado, y si no se hace la separación. Por suerte, ya hace poco tiempo, este año, a principio de año, se empezó a hacer una separación, a ver si consigue reducir lo que tienen que vertir en un vaso. ¿Por qué? Porque cuando se llena, al final tendremos que abrir otro vaso y tendremos que seguir echándole. Y no, lo que se trata es minimizar la entrada de toda la cantidad de residuos que entra, porque no podemos hablar de la población de Canarias sola. Estamos hablando de una población bastante grande de turismo que vienen aquí y consumen. Y de hecho, ya Europa quiere prohibir
la bolsa de plástico en los supermercados. ¿Por qué? Porque es una cosa que todo el mundo coge una bolsa y la tira, y coge una bolsa y la tira, y hay millones. Por ejemplo, eso es un residuo de un taller que va y lo pone al lado del cubo de la basura, como si eso fuera un residuo de que el ayuntamiento se lo tiene que llevar. Eso está castigado. Mire, un camión de escombro que llegó y lo pusieron al lado de los cubos de basura. Y esto, por ejemplo, esto era en Mogán, en medio de un barranco. Y ahí el ayuntamiento pues permitió que se hiciera todo eso, y al final han tenido que coger y quitar todo ese material, y ha sido sancionado por el servicio del Seprona, porque vamos, en medio de un barranco tener todo ese material de residuo ahí acumulado era un peligro. Pues, y así seguimos pasando muchos casos que pasan en Gran Canaria. Pues abrimos nuestro teléfono 928-68-2342. Aquellas personas que quieran participar en directo, los teléfonos están a su disposición en esta nueva, podemos decir, nuevo curso. Los políticos dicen nuevo curso, no sé a lo que se le llama curso. Uh-huh. O como hoy se inauguraba el curso judicial. Sí. Hoy se abrió el curso judicial y presidido por el rey y el presidente Carlos Leme. Uh-huh. Y bueno, todos los años pues él mismo hace su discurso, y que la ley hay que cumplirla, y bueno, bien, lo que toca. Vamos, y por supuesto, parte muy importante de este programa, por no decir la parte más importante, son ustedes, a través del hilo telefónico, con esa participación. Pues damos paso ya a la primera llamada de la noche. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy bien. Habla con Felicidad. Doña Felicidad, muy buenas noches, señora. Pues, ¿y cómo les ha ido el verano? Muy bien, ¿no? Bien, bien, bien. Me alegro muchísimo, pero las noticias que hemos tenido... Uh-huh. Han sido muy drásticas y muy tristes. Ciertamente. Vamos a ver. Mientras en Cataluña y España, que es lo mismo, pero que ellos se quieren separar, pero vamos a decirlo así, entre un gobierno y otro se han tirado los trastos a la cabeza, y mientras tanto se estaba preparando un atentado en Barcelona. Vamos a ver. Son, de verdad, esto no hay, no, es increíble. Mientras estaban ensalzando que si son unos catalanes, otros que no quieren ser españoles, y otros que quieren que España sea catalana o catalana España, se estaban metiendo un atentado con 16 muertos y una masacre. Yo digo una cosa, lo he dicho siempre, señor Olivares, ¿qué va a hacer el gobierno para impedir que no haya un referéndum sin haber un enfrentamiento en la calle? De verdad, no valen para nada. Han suspendido el curso, y de verdad, no tenemos a nadie, y la justicia, de la justicia, con todos mis respetos, ni hablamos. Espero que todo se arregle por el bien de todos. Bienvenidos y buenas noches. Igualmente, doña Felicidad, gracias por participar, dar su opinión y hacer este análisis profundo y hablar claro. Pues se puede decir más alto, pero no más claro, como se ha expresado doña Felicidad. Tenemos otra llamada, damos paso a la misma. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches y un saludo. Muy buenas noches, señor Martín. Vamos a ver. Al señor Dávila, cuando no se va a un juicio, en segunda instancia no se tiene derecho. O sea, el juicio, si no se va, se tiene perdido al 99%. Y en segunda instancia no se puede ni hablar, sino contestar a la parte contraria, punto. Y bueno, esto lo sabrá, hoy mismo en Adeje y en Granadilla están las playas cerradas por E. coli. El señor Dávila sabrá qué es. O sea, agua no depurada catarrial. Llevo varios años yendo con la policía, más de 15, con la policía municipal de Terror. Y como el agente Meliá, no hay nadie que organice esto. Este hombre era maravilloso en la organización. Infinidad de alimentos para un desayuno cuando usted llegaba allí. En fin, no como ahora. Llega la gente, le da el premio a los tres primeros, y a los otros 1,000 que han pagado lo mismo, ni caso.
O sea, lleva 3 años ganando el mismo, un pollillo que está en activo en el tema deportivo. Y la verdad que esta organización, y este año para fastidio de la mayoría de la gente, porque muchos no están entrenados, dice que por el puente de Terón no se iba porque tal, lo pusieron por la carretera vieja por seguridad, y la carretera vieja tiene unos quitamiedos de no más grandes, de 50 centímetros, que si usted va caminando y se despista, se cae 100 metros para abajo. Bien. Vamos a ver por dónde iba. Los pensionistas llevan más de 5 años con el tema este del 0,25%. Sí. O sea, se han descontado a los viejitos, incluyéndome yo, más de 20.000 millones de euros, que son los que pagaron el rescate. Bueno, en el rescate pagaron 22.000 millones. Y la ministra Báñez tiene la cara dura, eso lo digo yo, que es ella también tiene algo que ver en el tema de la reforma laboral. Dice que estamos en la primavera del empleo, somos los mejores de los mejores. La verdad que tiene una cara que se la pisa. La verdad que sí. Y voy a ir un poquito más atrás para Rosa Dávila, cuando estaba el tema este de Icó de los Vinos, que hace poquito tal, señalaba que de prosperar el desalojo de Colección Canaria se quebraría la confianza en el PP. José Miguel Barragán, que es del mismo partido, y dijo que María Dolores, que es del Cospedal, dijo que nada, de eso nada, que la moción no prosperaría. Pues se equivocó, sí prosperó. Así que la garantía que tenía con ella, creo que se ha caducado. En Icó, el Colegio Canario tenía 7 concejales y la oposición 21. ¿Qué dice esto? Que muestra la profunda carencia democrática de Clavijo y compañía. Que no se descuide y que se deje de historia, porque está Alcaete, Jara, Febreña Alta, El Paso, Tacoronte, Arico, Valverde, y el 31 de hace unos días se pelearon en Lanzarote, en el Cabildo también. El consejero valenciano Valdoví ha dicho que Rajoy es un mentiroso. Lo puede demostrar con un vídeo donde explica que a Rajoy, hilo por pabilo, explicó en el año 2000 todos los gastos que se gastaron en las elecciones, cerca de 1.000 millones. Y Rajoy ha dicho que lleva 52 veces compareciendo en el estado y no dice que no. O sea, maldita meroteca. Ciertamente. Aún está fresca la humillación que sometieron al PSOE canario no hace ni un año, con desplante y descalificaciones a sus consejeros del gobierno de Canarias por parte del corresponsal de televisión con Canaria y presidente del Cabildo, Carlos Alonso, con sus ataques a Odelia Chapón, la verdad que una arquitecta con muchos años de experiencia, y el consejero de Sanidad, Jesús Morera. Y para terminar, la inteligencia norteamericana informó el 25 de mayo que podría haber un atentado. Pues el 28 de agosto, 16 muertos, 100 heridos, y luego están pidiendo un minuto de silencio, y por otro lado siguen vendiendo barco y alma a países que apoyan a los terroristas. Que le vayan bien. Muchas gracias, don Martín. Gracias por estar nuevamente compartiendo este inicio de esta temporada y haciendo ese resumen amplio. Sí, Martín siempre hace un resumen bastante amplio de muchos temas, ¿no? Y temas importantes, porque efectivamente es verdad, a veces vemos cómo se habla de un minuto de silencio, se habla contra el terrorismo, y después pues España es un exportador importante de armamento, ¿eh? Uh-huh. Así que es el gran debate. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches a los dos, don Francisco y compañía. Don Nicolás, muy buenas noches, amigo. Yo lo que quiero decir, don Francisco, es que hoy fui yo al doctor Negrín, porque usted sabe lo que yo vengo haciendo de las hernias discales, se me agarraron las piernas, todo se lo he dicho al jefe de equipo de neurocirugía. El doctor Lorenzo, que tiene esta clínica particular, y el consejero que tenemos también va por las clínicas particulares que por lo público. Hoy me fui y le dije a la chica, a la que quería hablar con el jefe de equipo de cirugía, porque me dijo que me llame María el 17 con todos los papeles firmados. Yo me meto en el gobierno, yo le formo adelante la Guardia Civil a Clavijo, quien quiere que sea, sino que me detenga. Porque yo lo que quiero es que a mí me den calidad de vida. Ya está bien de que se esté riendo de uno. Entonces, rompieron el pacto con el PSOE, porque hacía por la sanidad. Y ahora pusieron a uno que es del PP, porque si no pusieron otra cosa más, porque Clavijo andaba loco porque el PP apartara con ellos. Eso yo lo denunciaba en su emisora y en el canal 8, porque eso se veía venir. Porque aquí de Tenerife es lo mismo que el PP. Hasta trampa tiene las elecciones. ¿Por qué va a valer un voto de una isla menor más que de una isla mayor? ¿Eh? Y después no solo eso.
atentados fueron avisados de Estados Unidos, ni Rajoy ni nadie tomó precaución en Barcelona, y los de Podemos no condenan los encarcelamientos, los atentados de los terroristas. Tenemos a la Pilar del partido de Podemos en el ayuntamiento haciendo contratos a las chavales a través de las asistencias sociales con ellas, con quien ellos quieren, por 2 años, y parece de familia sin tener nada, un montón de años en el paro esperando. Eso es lo que es Podemos. Podemos y no Podemos, y Ciudadanos es el bastón de apoyo de toda la corrupción del PP, porque hoy salió el Francisco acá en las mañanas de 4, que también está implicado con la rita copiada para dejarse hasta la ceja. El señor Soria, pollo es corta, y le pagaron así incluso las vacaciones, y después está 18 años fuera del gobierno de haber dimitido. Nada más y buenas noches. Don Nicolás, muchas gracias por llamar y por participar, y por supuesto por volver nuevamente a la línea de batalla en esta casa. Sí, como siempre, un oyente más que, uh-huh, que participa activamente en el programa. Tenemos otra llamada, buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Dime, ¿cómo se anda? Pues andamos bien, comenzando esta temporada. Hacía tiempo no podía entrar en acción, como se suele decir, uh-huh, porque de verdad que el tiempo es corto para que los ciudadanos hablen en el programa suyo. Yo creo, uh-huh, que podrían alargar un poquito más, para que hubiera más llamadas, en fin, porque todo el mundo quiere opinar y portar una parte de lo que piensa. Efectivamente. A lo que yo llamo, sobre las aguas fecales y todo esto, yo pasé unos días en el Guiniquín y de verdad que me encontré con el tema ese por ahí, en la playa de Guiniquín. No era muy escandaloso porque fue ya de tanta gente bañándose, pues se iba viendo las manchas amarillas esas. Vale, el tema es que eso se podría arreglar porque aquí en Canarias, ya sabemos que hace muchos años atrás las aguas iban siempre al mar, pero creo que se ha canalizado, muchos ayuntamientos han canalizado el sistema para que todo el mundo conecte las placas y todo para luego depurarlas. Bien, pues a lo mejor un día tenemos suerte y nos bañamos con agua más clara. Efectivamente. Y otra cosa es sobre los atentados de Cataluña, mal, desgracia que pasó ahí, y mi más sentido pésame a todos los familiares de los muertos que pasaron. Yo le voy a hacer una pregunta particularmente: ¿dónde se compraron 100 y tantas bombonas de gas? ¿Que quién vendió ese gas a esos ciudadanos o a esos chicos? Uh-huh. ¿No se dieron cuenta que ellos no tenían una representación para comprar tanto gas? ¿A dónde lo iban a llevar? No sospecharon nada. Efectivamente. Es algo curioso, ¿no? Yo, es que a veces, porque son 100, creo, por lo que yo oí en los medios informativos, que eran 120 bombonas ahí. Entonces, eso necesita un camión o dos para ir a buscarlas. ¿Y de dónde sacaron ese gas? ¿Y quién vendió ese gas, esa botella de gas, no se dio cuenta que eso no trabajaron para destruir eso en la calle? Efectivamente, sí. Eran que tenían la desgracia. Una señora habló antes, que yo no sé si dentro de las discusiones que hubo de un gobierno a otro y los temas ahí, según yo tengo entendido, la CIA de los Estados Unidos mandó, el Servicio de Inteligencia mandó un aviso que iba a haber ese, y se lo pasaron. No lo sé cómo funciona el mundo, no lo sé realmente. Don Paco, un saludo y un abrazo. Ver si pueden ampliar un poquito más el programa de las llamadas, hombre. Tomaremos nota. Muchas gracias por llamar y por participar. Y claramente la pregunta que se está haciendo este señor buenamente es escandaloso, ¿no? Porque, oiga, yo creo que cuando explosionó ese chalet y tuvo una actuación de por parte de las fuerzas del orden público, de los bomberos y la asistencia que había, donde fallecían 2 personas, en este caso 2 terroristas, que también son personas, por supuesto, habían 125 bombonas. Sí, había nadie dijo, oye, ¿qué hace toda esta bombona aquí? No, bueno, nadie lo dijo porque no sabía que existía la bombona ahí. ¿Cómo que no? Si se veía la bombona en las imágenes, todo el mundo la vimos, montón de bombonas. Cuando estalló no, es que está, se ven las imágenes en los informativos,
del derrumbe de ese chalet, y se ve una imagen a la derecha de ese tal chalet derrumbado, donde se ve amontonado esa bombona. Sí, porque, hombre, se fue sacando la bombona. Sí, sí, pero desde el momento que estuvo y veo bombona, 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 claro, digo, oiga, esto hay que poner en alerta porque aquí está algo, se está cociendo y ya. Claro, cuando llegó la policía y aquello hubiera explotado, pues se vio que había bombona. Antes no se veía, antes de explotar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí hay uno de ellos que tenía conexión con una empresa relacionada con el tema de la bombona. Y posiblemente por eso pudo tener la posibilidad de conseguir tantas bombonas. Es decir, creo que es una pista que es la posibilidad de que consiga tantas bombonas por la relación que tenía con una de las empresas. Pero vamos a ver, cuando explota el chalecito, sí, ¿qué es lo que se informa? De una explosión de una bombona en una vivienda. Nadie toma la precaución de decir, oye, esto no es normal, aquí hay algo más. Nadie tiene en su vivienda, usted tiene 125 bombonas. No, por supuesto que cuando hubo la explosión y llegó los servicios de urgencia, lo tuvo que ver, eso está claro, y sabía que no podía haber tantas bombonas. Eso es que eso la pregunta es, ¿por qué nadie tomó o tomó nota de este tema? Es que nadie ha dado una explicación de que por qué no se ha actuado o por qué no se hubo ese toque de llamada. Oiga, mire, el gobierno de España, ya que ellos son otro gobierno, oiga, mire, que aquí ha habido una explosión y nos hemos encontrado que estos señores son de origen árabe y otro problema, que tenemos 125. Vamos a entre todos colaborar, la fuerza. Por eso es el tema de la información, porque ahí son los mozos los que le tocaba que actuar y son los que estudian. Y hay un tema de celo, porque realmente también quería intervenir la Guardia Civil con los TEDA de explosivos y no se le permitió a la Guardia Civil. Por lo tanto, esa información la sabían los mozos, los mozos la tuvieron mantenida, no sé el motivo por qué, hasta que al final se descubre que lo que se iba a hacer era un atentado. Y algo que hemos saltado por alto, que no tenemos que saltarlo por alto ni permitirlo, en un país como España, es que un señor, el conseller, diga en las primeras declaraciones de esa masacre en Barcelona que había no sé cuántos fallecidos catalanes, no sé cuántos fallecidos españoles. Eso no se puede permitir. Es la persona más repugnante que ha habido en esta tierra, para y mí, alguien que no tendría que estar representando ni una administración. Nadie debería ser cesado fulminantemente. Pero no solo fue ese error, también reconoció luego en una rueda de prensa que efectivamente le hubieran comunicado que había posibilidad de un atentado en la Rambla. Y anterior, cuando dijo que no tenía constancia. Una vez que hubo un periódico que publicó la información, es cuando reconoció. Ese señor tenía que ser cesado. Usted no puede mentir a la sociedad. Efectivamente. Él no puede mentir a la sociedad. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Olga. Doña Olga, dígame usted, señor. Yo era para exponer sobre los perritos, el telde, que han hecho una calle peatonal para las personas pasear, ¿no? Y los niños jugar. Pues no se puede hacer eso, porque va por donde quiera que va y no hay sino perros, la caca por todas partes, orinando en las paredes, que da asco de ver los frontis, las personas con su perro en la falda, en las cafeterías, que vas a tomar algo, cuando no los tienes sentados en los bancos donde te vas a sentar, porque no ponen algo sobre... No es que yo tenga nada contra los animales, pero es que yo considero que eso es calle peatonal para pasear y que los niños jueguen, no para los perros, creo yo. Ese es mi problema, el que expongo. Y otra cosa, sobre todo al ayuntamiento, que si no le importa, sabe que el tener que pintar los frontis, tiene que dar un dinero, porque no lo dejan por libre, para que tenga otro aspecto. Otro aspecto en las viviendas, que están, dan vergüenza de que venga gente de fuera y vean, porque vas a la península y ves los pueblos
blanco, y aquí no, si no pagas para poder pintar los frontis, no te lo deja. Uh-huh. Y todo el mundo no tiene un dinero para eso. Efectivamente. Pues doña Olga, muchas gracias por llamar y por participar. Me parece que ya eso se quitó, ¿no? Sí, la fianza que tenía que depositar cualquier persona que fuera a pedir permiso para pintar el fronte, se ha quitado. Uh-huh. La concejala ha quitado esa fianza y, por lo tanto, ya no existe dicha fianza. Es verdad que hay que pedir permiso, pero no existe esa fianza. Una de las cosas es porque tenían que devolverse y, además, no se devolvió o se tardaba demasiado. Por lo tanto, eso creo que es una cosa que ya se ha quitado, que puede ir al ayuntamiento y cualquier persona y pedir permiso para pintar el frente, que no le van a pedir una fianza. Y lo otro es el civismo de las personas, el que tiene una mascota, y por supuesto es algo que se tiene ya que erradicar. El que tiene su mascota, comprendo que saquen a pasear a su mascota, pero cuando las mascotas hacen sus necesidades, que las recoja y las limpie al dueño de esas mascotas. Hay que educar, fíjense que tenemos escuela para la mascota, para estar en la mascota, no tenemos para estar a los dueños de las mascotas. A ver si pone en marcha una escuela para algunos necesita educación, porque realmente no la tiene con sus animales, y obviamente si lo tienen que sacar para hacer sus necesidades, también tienen que tener educación con su animal, de saber llevarlo y cuidarlo y asear lo que ensucia el animal. Por supuesto, y ese es el civismo de las personas, que en muchas, si lo llevan a cabo, estamos viendo muchas personas que van por ahí con su botellita, con su amoníaco, que le pone, recoge su caquita, que hay muchas, pero hay una pequeña mayoría que es la que empaña esta ya labor que se está llevando a cabo. Pero bueno, quien tiene que tomar medidas, y fíjense usted que está hablando de una zona peatonal. Hombre, pues poner, y lo digo claro, agentes de paisano para vigilar y sancionar. Es que aquí en este país, si no se sanciona, pues parece ser que el ciudadano no lo palpa. Y entonces, cuando ya pondrá el grito, es que me han multado porque es que mi perro... Hombre, es que vamos a ver, sacas tu perrito a la calle para que haga sus necesidades en la puerta del vecino, porque no lo hace en tu casa y te quedas con ella, ya que tanto te gusta. Es la realidad. ¿Por qué tiene que usted sacar a su perro para que haga la necesidad en la puerta del vecino? Quédate con él en tu casa, ya que no tienes por lo menos ese saber estar en esta sociedad, y a lo mejor aprendes algo de tu perrito o de tu mascota. Así aprende algo, que seguro que le enseñará algo. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Mire, soy una señora de 80 años. He perdido los documentos en las canteras. Por favor, si alguien me oye, que por favor que los meta en correo o en cualquier parte, porque son la cartilla de sanidad, documento nacional, una tarjeta de Santa Lucía. Si por favor alguien me está oyendo, como yo sé que la cadena que soy en toda Canarias, también, como la veo yo también, así por favor. ¿Pero por qué zona de las canteras, señora? En las canteras, en la entrada de las canteras, las canteras al principio, un poquito más allá, por donde está un garaje que es bajo, abajo del garaje, por arriba. No recuerdo, es la calle Tomás Millas, pero dentro de las canteras. Perfecto. Por la parte de allá. Don Francisco, quiero denunciar otra cosa, mire. Dígame usted. Aquí en el barranco, aquí en la barranco de la Bahía, usted sabe que hay un estadio nada más, ¿verdad? Sí. Bueno, había un señor que lo mandan a regar siempre la acera y la calle. Sí. Yo me acerqué y le dije, digo, por favor, señor, tiene un chorrito de agua a aquellas pitas de aloe que se están muriendo. Por favor. Dice, yo no soy jardinero, eso tiene que ser los jardineros. Digo, por favor, señor, si no le queda ni a 2 metros de retirado. Él tiene un chorrito para allá, con una cúa del ayuntamiento. ¿Usted puede creer que me dijo rondamente que no, don Francisco? Y tuve que yo venir a mi casa a llevar 2 garrafas de agua para que si no se muriera esas pitas talones y echárselas. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a usted por llamar y por participar y por denunciar. Es que lo que vemos, hay cosas que no se entienden, desgraciadamente las personas a veces son como son,
como ella dice, un chorrito de agua, y lo tenía al lado. ¿Qué te cuesta? Pero no solo esa, sino la respuesta que le da al ciudadano. Porque a lo mejor le puede dar una explicación y decir, mire señora, nosotros tenemos la cuba esta sí, pero no es agua potable, o tiene un tratamiento porque es para limpiar el acero y tiene un... Oye, a lo mejor puede ser eso, ¿no? Pero yo no le puedo decir a un ciudadano, yo no soy jardinero. Oye, usted sí lo que es un mal educado, eso sí lo es. Es un trabajador y... Un trabajador mal educado, eso sí lo es. Eso está claramente, porque por lo menos, oye, a lo mejor puede ser, ¿no? Yo entiendo a lo mejor que, bueno, pero yo no soy jardinero. Y por eso no se le echa agua, porque no es jardinero. Y así nos va. Esos son los que empañan la labor o el trabajo que hace otros funcionarios, otros trabajadores, que aquí los hemos mencionado, que aquí nos hemos quitado el sombrero, y lo vuelvo, le quito el sombrero y lo digo, oye, chapó por esos dos funcionarios de Valle Seco, que la hacía en el periodo de la presentación de la declaración de la renta, dedicando su formación para poder ejercer y hacer esa declaración a los vecinos y vecinas, chapó por esas dos personas que se prestaban. Efectivamente. Y por eso no podemos decir que todos los funcionarios, todos los trabajadores municipales son malos. No, al contrario, existe una mínima, que son mínimos, que empaña ese buen trabajo que hacen muchos. Sí, hay una minoría que bueno, que siempre existe, que hacen cosas que no se entienden ni se explican, pero bueno. Pues hacemos ese llamamiento, por supuesto, a aquellas personas que han circulado o han caminado por la zona de las canteras, que si se ha encontrado una documentación de esta buena señora, pues que haga entrega, oiga, lo puede tranquilamente entregar a la policía local, policía nacional o alguien, para que pueda hacer llegar a cabo llegar esto, o llamar a este programa, oye Paco, que sí, que mira que aquí tengo esto, que yo me lo encontré. Sí. Se lo agradecemos, por supuesto, porque a todo el mundo se nos pierde algo, y es un agradecimiento que podemos decir cuando alguien, y sobre todo cuando perdemos documentación, que nos llame y nos diga, oye, mire, que tengo esto aquí. Que es necesaria la verdad, esa sí, documentación. Que todo el mundo sabemos el sacrificio que después tenemos para estar renovando, sacando y demás. Pues bien, vamos a hacer ese llamamiento a todas las personas que, por favor, aquellas personas que si se han encontrado esa documentación, por favor, la hagan entrar. O nos llame a este programa y nos diga, mire, tengo aquí la documentación. La verdad que se lo agradecemos en el alma. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Oye, de aquí, de este municipio de La Vega de San Mateo. Don Alberto Teseiro, muy buenas noches, amigo. Un cordial saludo para la dirección de Canal 4 TV de esta isla redonda de Gran Canaria, que le envía a Alberto Teseiro Álvarez el mensaje, un cordial saludo en esta buena nueva etapa para los televidentes. Un cordial saludo, Paco, para Don Juan, Don Francisco, Kevin y todo el grupo de TV Televisión 4. Pues, bienvenido, y nada, esta noche nos han hablado de las vacaciones, bueno, las vacaciones, constatar que el mes de agosto de este año 2017, bueno, que ya es historia pasada, un mes de agosto que está en estas cumbres bravías de esta isla redonda de Gran Canaria, tierra mía, pues que nos ha dejado el abrasador calor totalmente tostado, Paco. Uh-huh. Nos han hablado también del yihadismo, también nos dejó una gran huella también este mes de agosto el yihadismo. También han hablado del pregonero en las fiestas, en los barrios. Pues ahí hay un mamotreto. Hay un gran mamotreto que hablar ahí, que discutir, debatir. Mucho, hay mucho, Paco, demasiado, es grande. Es muy gordo ese mamotreto.
Bueno, que al llegar también Paco el otoño, la cigarra o el cigarrón se encuentra desprevista de alimento, y por ello acude a pedirlo prestado a su vecino. Vamos a ver lo que nos es, las cigarras que nos vienen, los cigarrones que nos llegan. Aquí estaremos esperándola. Nada, un cordial abrazo y nada, hasta el próximo martes estaremos aquí si Dios quiere. Muchas gracias, un fuerte abrazo también para ti y un saludo para su señora, don Alberto Teixeira. Sí, por cierto, que están ahora las fiestas, el pregón se hizo el viernes pasado en San Mateo y bueno, y que están en fiesta. Uh-huh. Pues hemos comenzado este nueva temporada, cumpliendo, por supuesto, con echábamos de menos a nuestros amigos y amigas. Sí, no, hombre, yo creo que esta noche todos han vuelto otra vez a colaborar y a participar y a exponer, ¿me entiendes?, aquellos pensamientos e ideas que tienen. Eso es bueno, que vuelvan a exponer y a decir lo que piensan. Y, por supuesto, hablando claro, ¿eh? Hablando sí. Claro, que es lo más importante. Se puede decir las cosas más altas, pero no más claras. Y como hay un dicho que dice que no es más sordo aquel que no quiera ir, ni más ciego aquel que no quiera ver. Por supuesto. Y en eso los políticos y políticas, pues tienen ese don. El don de los trileros, el don de la fantasía y de la mentira. El don de quedar bien, aunque se quedar bien con algunas personas, aunque se haga fuera de las normas del sistema o de las leyes. Eso, la verdad es que veo que hay muchos políticos de ese tipo. Y por eso existe enfrentamiento a veces entre funcionarios y políticos, porque uno tiene un pensamiento y el otro tiene otro, que es cumplir la ley para que se hagan las cosas bien. Teníamos un vídeo que si usted lo ve y tiramos de la hemeroteca de esta casa, es matrícula, yo digo, habría que hacer un casting o una mención a ciertos políticos y políticas a estilo de los Oscar, ¿no? Mejor actor, mejor actriz, porque la verdad algunos se la llevan pero de largo, ¿eh? De largo. Usted sabe que hemos hablado de esto y hemos hecho mención de esa felicitación por esa Supercopa de España que el pasado fin de semana lograba el conjunto del Rocasa, el cual fue recepcionado, entre otros, por el vicepresidente del gobierno de Canarias. Lo vamos a poner, y fíjense ustedes por dónde, este vídeo, véanlo. Recibido al Rocasa Remuda, un equipo de balonmano que es un referente en Canarias, que ha ganado esta vez la Supercopa de España, que la temporada pasada ganó la Copa de la Reina y que nos tiene acostumbrados a alcanzar éxitos importantísimos a nivel de Estado y a nivel de Europa, porque también ha sido campeón de Europa. Es un club que nace en un barrio, en el barrio de las Remudas, es un club humilde, que apostó desde siempre por la cantera, con recursos limitados, pero que ha ido creciendo y se ha ido consolidando como una referencia en todo el deporte en Canarias, pero también fuera de Canarias. El gobierno de Canarias quiere mostrar su orgullo por contar con unas supercampeonas como las jugadoras del Rocasa Remudas, que llevan el nombre de Canarias allí donde juegan y además constituyen una de las mejores promociones del deporte base con la que podemos contar por su capacidad para inspirar a otros niños para seguir sus pasos. Pues agradecer al vicepresidente y al consejero de deporte su amabilidad recibirnos hoy un día después de esta constitución. Sabemos que siempre es una visita obligada, que siempre nos atienden bien y como siempre agradecer el nombre de la jugadora. ¿Qué hace el concejal de deporte en esa recepción? ¿Qué hace el gobierno de Canarias? ¿El concejal de deporte del Ayuntamiento de Telde? ¿Qué hace en esa recepción? Punto número uno. Y punto número dos. Señor vicepresidente del gobierno de Canarias, usted fue el concejal de deporte que le dio la espalda
al Rocasa Remuda gobernando en Tel del Partido Popular con Coalición Canaria, con Ciuca, que usted abandonó al balonmano en Tel. ¿O no se acuerda usted de eso? Que en 4 años usted le dio la espalda, que incluso las jugadoras del balonmano Remuda renunció a que usted fuera a ser recepcionado, a que sea recibido. Tiramos de la hemeroteca, vivimos de la hemeroteca, es la realidad. Pero aquí alguien me viene a contar un cuento, pero alguien es que le digo, mejor actor, imposible. Ese es el problema, que la política se mezcla a veces, lo que hablábamos antes con el tema de los pregones, son temas que no se pueden estar mezclando. Aquí pasa lo mismo con el deporte. Yo me sorprendo ve al concejal, si la recesión en el gobierno de Canarias, él dice al club de Rocasa Remuda, con el club, con la jugadora, con el cuerpo técnico, los directivos, bien, ¿qué hace el concejal de deporte en una recesión de un club? ¿Le gustan más las fotos que otra cosa? ¿Qué hace? Digo yo, no, es que yo me lo pregunto. Yo no, eso, o será que no estoy acostumbrado, ¿no?, a ver una nueva mujer. Pero que me venga alguien a hacer un reconocimiento que lo tenía más que merecido, más que conocido, a decirme, como dice don Pablo Rodríguez, y a alabar la trayectoria más que reconocida de Rocasa Remuda. ¿Y qué hizo cuando estaba de concejal de deporte? Nada, nada, de nada. ¿Ahora de qué me vienes a hablar? Don Francisco Dávila, ¿se puede hablar más claro? Y más alto. El próximo martes seguiremos hablando más claro de la verdad, la verdad. Hay que ser, la verdad. Yo digo, se prepara un casting para estar en la política, ¿eh? Para estar en la política, por lo menos asumir esos errores o asumir esa responsabilidad. En política carecen de eso. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV. Gracias por estar con nosotros en esta nueva andadura, en esta nueva temporada. Hasta el próximo martes, aquí en Canal 4 seguiremos hablando claro.